So there was a whole mess with the WBA as far as whether you're going to be fighting Ismael Barroso or Regis Prograis or now Akhmadov. What was your opinion as to when all that was going on, and who did you think you were going to end up fighting? El AMB puso como algo como complicado. Pensamos que iba a pelear con Ismael Barroso. Después ponieron como un torneo que hay que hablar y da por un discurso por qué uno tiene que ganar, que era Regis Prograis o ahora con Akhmadov. ¿Qué era tu opinión cuando todo eso estaba pasando? Bueno, cuando todo eso estaba pasando, mi opinión era que la AMB tenía que cumplir su palabra. La palabra era y las reglas son que si el título está vacante, tiene que pelearlo el 1 y el 2, no el 6 y el 1, como en esta ocasión se está dando. Pero yo soy un boxeador que estoy listo para todos los retos. No me importa con quién tendría que pelear el título, ya que la oportunidad es lo importante. Okay. So when all that situation was going on, I was hoping that the WBA was going to follow the rules, which is when a title is vacant, the number one guy fights the number two guy, not the number one guy fights the number six guy, as was going on. But honestly, I'm not too concerned about it. I'm going to be ready to fight come fight night. How much do you know of your opponent? Your opponent is somebody who has a lot of amateur experience, but very little professional experience. How much do you know him in and out the ring? ¿Qué tanto usted conoce el peleador Akhmadov? Que él tiene mucha como experiencia amateur, pero poca en la profesional. ¿Qué tú piensas de él adentro del ring y afuera del ring como persona? Bueno, hasta ahora solo lo he visto dentro del ring y es un muy buen boxeador. Sé que tengo un gran reto por afrontar. No le reto mérito, ya que él ha venido dando unas buenas peleas. Y, ¿qué te digo? Estoy listo para lo que él tenga. No lo conozco bien, pero ya lo he visto pelear. Y que venga con lo que venga, yo tendré para contrarrestarlo. So I've seen him fight. I'm not too familiar with his styles, but I have seen him fight. He's a good fighter. He has his ranking for a reason. But I'm ready. I'm gonna be ready for whatever he brings to the table as far as coming for a fight. All right. Do you have anybody, whether it be family member or in the United States or in the Dominican Republic, who's flying in for the fight to support you live? ¿Usted tiene como algún familiar o algún amigo que vive en Estados Unidos o que vive en la República Dominicana que va a estar cogiendo un vuelo para ir a verte vivo? Sí, posiblemente hay unos amigos acá en Estados Unidos que estarán presenciando mi pelea y la de mi compañero Héctor Luis García, ya que también lo conocen a él. Y parte de dominicanos creo que también se darán cita esa noche. Yeah. So he says, I do have a few friends here in the United States who are going to be taking a trip. And I would assume that some Dominicans from the island will be taking a trip to come out and support us.